Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla su amigo y servidor César desde aquí de Sin Límite Record. Hoy vamos a estar analizando este plugins, pero antes que nada quiero invitarlo a que se suscriba al canal, le dé like, active la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y no olvides suscribirte. Bueno, antes de empezar a analizar este plugin, quiero decir algunas cositas porque hay mucha gente que me ha escrito para tratarme mal. Que porque todos los plugins que yo analizo no están en los links, que no sé qué, que no están en el blog, que esto. Yo lo he hablado muchas veces, he hecho comentarios a muchas personas, los que tienen tiempo de seguirme, saben que es así. Lo que se puede colocar en el blog se coloca, lo que no se puede colocar en el blog no se coloca porque yo no voy a arriesgar el canal, simple y llanamente, perdónenme la palabra, por darle gusto a dos o tres personas que quieren los plugins. Si usted quiere los plugins y ve que no los puede conseguir, cómprelos, haga la inversión. Yo he hecho inversión de mucho software que me ha servido a lo largo de los años. Entonces es una inversión que usted no la va a perder, la va a tener ahí y además pues la puede utilizar. Bueno, sin más preámbulo pues y decirles que vayan al blog, que van a encontrar cosas buenas. No sé si esto vaya a estar en el blog, pero sin embargo vayan, pasen por el blog, que van a encontrar cosas que les van a servir para su trabajo como productor. Vamos a analizar el Addictive Case, que es uno de los mejores pianos o emuladores de pianos que hay en el formato BST. En este caso lo estoy abriendo con TransBST porque no tengo el formato AAX, lo tengo en RTAS. Entonces lo que hice fue convertir el plugin de 64 bits a este formato. Si no sabes cómo hacerlo, pues ve al video que se llama cómo convertir BSTs a AX. Listo. Vamos a escuchar el sonido de este piano a ver qué tal está. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Un sonido muy cálido, muy bonito, muy natural, por decirlo así. Vamos a escuchar otro preset que tenemos por acá. Bueno, el sonido es muy bueno, es excelente. El plugin pues, nos ofrece muchos sonidos, muchos presets. También nos ofrece poder editar algunas cosas, la colocación de los micrófonos, algún tipo de ecualización y todas estas cosas. También pues, podemos mover aquí el tono, el timbre y algunos efectos. Vamos a escuchar otro preset a ver qué tal suena. Muy, muy bueno. Bueno, aquí yo tengo el piano de cola, tengo el Model Outbreak y tengo este que es como un tipo de sintetizador, el Mark One. Listo, en los pianos de cola pues tengo este y tengo este, escuchemos este un poco. Bueno, el sonido es muy natural, es muy cálido, es muy bonito. Entonces, pues eso nos ayuda muchísimo. Empezamos, si trabajamos con este piano, pues estamos empezando muy, muy bien y tener muy buen sonido. Vamos a escuchar el otro, que sería este, que es como emulándolo, por decir así. Vamos a escuchar este que se llama Mono Compress. ¿Listo? Bueno, un sonido muy atacado, ¿no? Muy bluesero, muy jazzero, por decirlo así. Vamos a pasar a lo que es este, que es un piano no de cola corto. Escuchemos. Bueno, tiene un sonido espectacular, ¿no? Esto lo voy a recalcar mucho porque para mí este es uno de los mejores plugins, si no es que es el mejor plugin de piano. Este es el que yo utilizo cuando voy a grabar un piano. Con MIDI, pues no tengo un piano de cola, pero este
Este instrumento es muy, 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 muy fiel, muy fidedigno al sonido real. No vamos a decir que es 100% perfecto, pero yo diría que tiene un 95% de perfección. Escuchemos otro preset. Suena muy bonito. Otro preset. Suena genial. Pasemos al siguiente. Ya como vemos aquí nos cambia. Esto suena espectacular, exquisito al oído. Escuchemos de nuevo. Imagínate que tienes un teclado MIDI, un controlador MIDI con teclas sensibles y eres muy bueno en el piano. Imagínate lo que puedes hacer con este tipo de plugins que la verdad pues están muy buenos. Escuchemos otro preset acá. Miren, es el mismo, la misma melodía, pero ¿cómo cambia la tonalidad? Escuchemos. Ahora esta. Es un poco más oscura, como más, un poco más sorda la melodía, pero de igual manera suena muy genial. Escuchemos acá. Aquí tenemos mucho más brillos y más medios. Pasemos al siguiente, que este ya sería como la emulación, ¿listo? Bueno, les recuerdo que todos estos presets los puede usted modificar, ¿no? Por último, vamos a ver el que es tipo sintetizador, que es este que a mí también pues, me parece muy, muy bueno. Escuchemos un poco. Aquí con un poco de dry. Bueno, estas herramientas nos sirven como productores muchísimo, ya que muchas veces no tenemos los instrumentos reales que podamos utilizar. O ir a grabar un estudio con un piano de cola, pues tal vez no es tan asequible si estamos haciendo una producción pequeña, pero estas cosas nos ayudan mucho. Pasemos a otro tipo de piano. Vuelvo y lo repito, si eres un pianista y tienes la opción de tener un teclado MIDI, así no sea de muy buena calidad, pues tendrás un sonido bueno si eres bueno en lo que haces. Pero si tienes un teclado o un sintetizador que se pueda conectar a la computadora y tus teclas son sensibles, vas a lograr un sonido espectacular. Aquí escuchamos un poco el sonido de los transistores, como un poco análogo, ¿listo? Y por último vamos a revisar este. Suena muy, muy, muy bonito. Bueno, todos estos presets suenan muy bonitos, pero lo que quiero llegar es que este plugin nos ofrece una calidad espectacular, una calidad muy, muy buena. Yo diría que es el mejor plugin de piano que hay en el mercado. Entonces, si usted tiene la opción de comprarlo, cómprelo y si no, pues pase por el blog que de pronto ahí encuentra alguna cosa interesante. Espero que el video les haya gustado, que este plugin como tal, aquí ustedes pueden utilizar, vuelvo y le digo, cambiar los micrófonos, modificar muchas cosas, hacer pequeñas ecualizaciones, cambiar los tubos, muchas, muchas cosas que usted pues, en el camino va a ir aprendiendo.
a mover y a buscar el sonido más que nada que necesita. Espero que el video les haya gustado, espero que les sirva, espero que me apoyen con el like, espero que se suscriban al canal y que activen la campanita para los nuevos videos. Y no olviden suscribirse primero que nada. Recuerden que les hablo su amigo servidor César y nos vemos en un próximo video. No sé, tal vez analizando algún plugin o tal vez enseñándoles a hacer algo en el estudio, en el DAW de grabación. Que esté muy bien. Hasta luego, se cuidan, que tengan excelente semana.